El sábado pasado fue hallado el cuerpo sin vida del sacerdote Igmar Arturo Horta en el Distrito Ley del Servicio Civil en Tijuana, convirtiéndose en el séptimo cura asesinado este año. El anuncio del hallazgo del cuerpo estuvo a cargo del arzobispo de Tijuana, Monseñor Francisco Moreno Barrón, quien comunicó con profundo pesar a los sacerdotes y diáconos del presbiterio la muerte del querido padre Igmar Arturo Horta, para que podamos confiarlo a la misericordia infinita de Dios. Lamentamos profundamente la muerte del padre Igmar Arturo Horta de la Roba Iglesiati. Que Nuestra Señora de Loreto, Santa Patrona de la Arquidiócesis, acompañe a sus fieles, amigos y familiares en este momento doloroso. https://t.co/uticoqui.cm/iglesia-mexico. 15 de octubre de 2018 se están realizando investigaciones para averiguar las causas de su muerte. Tan pronto tenga información fidedigna se las daré a conocer, añadió. Desaparición. El padre Horta desapareció el jueves 11, después de celebrar misa en la colonia obrera. La noticia de su desaparición se difundió en las redes sociales. Según información recopilada por la agencia Fides, un primer informe de la policía indica que el cuerpo del sacerdote fue encontrado con las manos y los pies atados y con signos de violencia en todo el cuerpo. Otra versión asegura que el cuerpo estaba dentro de un automóvil y que tenía varios disparos de arma de fuego. Mensaje a los fieles. En la tarde de ayer domingo, el arzobispo de Tijuana dirigió un mensaje a los fieles de la parroquia de San Luis Rey de Francia, comunicando la muerte violenta del párroco, al consejo parroquial pastoral, al grupo de catequistas, grupos y movimientos y a los laicos, a los que participan en la vida de la iglesia parroquial, a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos y, de manera muy especial, a los ancianos y los enfermos. Queridos hermanos, con profunda pena, les informo que Dios ha llamado a su presencia a su querido párroco Igmar Arturo Horta. El padre Horta es el séptimo sacerdote asesinado en México desde el comienzo del año. El número en el ámbito mundial en 2018 llegó a 29, 3 en América, 2 en África, 3 en Asia y 1 en Europa. Apenas en abril pasado el diario informó el asesinato de un sacerdote en Jalisco, https://www.yucatan.com.mx/mexico/asesinan-sacerdote-ahora-jalisco. El padre Igmar Arturo era el encargado de la iglesia San Luis Rey de Francia. Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias oficiales en las que fue encontrado el cadáver. Guión con información de Vatican News.